Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué tal? Un cordial saludo a nuestros seguidores de lenteregional.com. Durante esta semana se tramitarán importantes proyectos que tienen que ver con leyes en este país. Congresista Harry González García, ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuáles de ellos beneficiarían a una región como Caquetá? Gracias, doctor Manuel. Permítame hacer un comentario. Estamos acá en la reunión de PEDES de Emilio Archila, el alto consejero para la estabilidad del posconflicto. Yo creo que es una reunión importante donde se va a explicar, se está explicando todo lo relacionado con la nueva ley de regalías, que precisamente fue la ley que nosotros aprobamos en el Congreso de la República, que el año pasado inició con una reforma constitucional, donde varios temas relacionados con el departamento del Caquetá tuvieron liderazgo ahí con el impulso nuestro, entre otros. Se prioriza inversión de regalías, el 1% de las regalías, para temas ambientales de protección del medio ambiente, que incluye la región amazónica colombiana y el piedemonte amazónico. E igualmente se anticipa el 7% de las regalías para reactivación económica en las regiones PEDET. Esto va a ser una inversión que puede llegar a los 4.5 billones de pesos en los 16 municipios del departamento de Caquetá como beneficiarios de estas inversiones, especialmente en temas de agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica y sector transporte. Entonces, pues muy bueno que venga el doctor Archila a trabajar con el gobernador y con los alcaldes sobre estas iniciativas que nosotros le hemos dado impulso en el Congreso de la República. Y esta semana viene una agenda de temas nuestros, especialmente el proyecto de ley que va a tener discusión en la Comisión Quinta de la Cámara, que busca la prohibición de plásticos de un solo uso. Nosotros insistimos en esta iniciativa. Ahora se han acumulado dos proyectos, uno de la senadora Angélica Lozano y otro nuestro con el representante Juan Carlos Lozada de Bogotá, donde se hace toda una regulación de la prohibición de plásticos de un solo uso, como por ejemplo los platos desechables, los pitillos, las bolsas plásticas, y se excluye todo lo relacionado con elementos de un solo uso plásticos para el sector salud. ¿Qué otras iniciativas se estarían, digamos, en la agenda de esta semana? Estamos esperando que nos agenden en la plenaria de la Cámara de Representantes la reforma a la Constitución que crea normas especiales para la Amazonía colombiana, en la cual yo soy coautor y soy el coordinador ponente, donde hemos incluido un artículo relacionado con la prohibición de explotación de petróleo en la región amazónica colombiana. Una reforma constitucional que ya ha tenido un primer debate donde fue aprobado con la prohibición de explotación de petróleo, que es el mejor mensaje que le podemos enviar al país sobre el querer de la prohibición de explotación de petróleo en la Amazonía y de conservación de esta región del país. Doctor Harry González García, representante de la Cámara por el Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional. De esta manera, pues en la agenda del Congreso de la República hay varias iniciativas, entre ellas varias de la autoría del doctor Harry González. La Cámara, John Hernández, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, noticias y opinión. Tienda Vélez y Napa Florencia. Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanino Cuero. Tienda Vélez en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, carrera 12, número 1670.